regresan. Ese cuerpo de mi hijo ya solo cuerpo. No sé por qué la migración, por qué lo mató a mi hijo. Si mi hijo se fue con nada más en el necesidad. Una mezcla de dolor e impotencia viven los familiares de la joven que fue ultimada este miércoles a manos de un agente de la patrulla fronteriza que le disparó al sur de Texas, en la frontera con México. ¿Por qué le tiró a la muchacha? ¡La mataste! Los familiares de la joven guatemalteca, quienes exigen justicia, la identificaron como Claudia Patricia Gómez González, de 20 años. La describieron como una joven cariñosa, humilde y con grandes sueños. A las autoridades que por favor regresen el cuerpo de mi hija lo más pronto posible. Lo más pronto posible. Eso es lo que yo quiero. Y eso es lo que yo quiero. Y también que se haga justicia, porque no es bueno lo que esa inmigración hizo. ¿Por qué motivo lo mató? Por espalda. Su padre dice que lo más doloroso es que él nunca estuvo de acuerdo con que ella se viniera a Estados Unidos, pero la falta de oportunidades para su hija, quien era graduada de perito contador, eran muy escasas en su país. Cuenta que la devastadora noticia sobre la muerte de su hija la recibió por parte del novio de la joven, quien envió un conmovedor mensaje a través de las redes sociales. Dios, gracias. Es algo doloroso perder un ser querido, que al pensar de los planes que tenía uno de volver a encontrarnos, lamentablemente no fueron así. La patrulla fronteriza dice que el incidente se registró luego de que un grupo de indocumentados, donde iba Claudia, presuntamente arremetieran contra un oficial de esta agencia. Pero para sus familiares, todo se trata de una mentira. No creo que no hay palabra como explicarle, con mucho coraje, como lo matan a la pobre sobrina de nosotros de esa manera. Como sea, yo creo que, como dicen ahí, que el migración que actuó con defensa propia, pero yo creo que no es cierto, que ellos siempre se lavan las manos. Según su padre, Claudia planeaba vivir en el área metropolitana de Atlanta, en Georgia, donde varios familiares la esperaban con ansias desde el pasado 7 de mayo, cuando salió de su hogar en Quetzaltenango, Guatemala. Sin embargo, lo que recibieron sus tíos en este hogar fue la devastadora noticia. Pues la verdad sí, era casi era un sueño verla a ella, porque es una sobrina, venía con nosotros. No iba a vivir con nosotros, pero iba a vivir aquí en la área de Chamble, entonces. En medio del dolor, ahora sus tíos buscan recaudar dinero entre sus conocidos, puesto quieren contratar un abogado para que les ayude a hacer justicia y apoyar económicamente a los padres de la joven. Lo hicimos para recaudar dinero y ayudar económicamente con la familia allá en Guatemala, ya que se necesita de dinero, y pues si hay gente de buena voluntad que nos quiera ayudar, pues aquí estamos ubicados en Chamble y pues estamos con esa cajita. Reportando para Mundo Hispánico desde Atlanta, Georgia, Carlos Moreno.